preguntas a 1000 fotógrafos qué es la street photography, probablemente vas a recibir 1000 contestaciones diferentes. Porque lo bonito de la street photography es que cada uno la ve en una manera diferente. Y yo te quiero contar la mía. Buena visión. Hablar de la street photography en el 2024 no es cosa fácil, porque es un tema delicado que puede confundir, pero creo que en el mismo tiempo la fotografía de calle es una de las categorías más bonitas, porque creo que es la más verdadera. Porque ahí no fotografas algo organizado y programado, ahí fotografas el sentimiento. Y quiero empezar a hablar de tres puntos donde describo lo que es para mí la street photography y también me gustaría saber lo tuyo. Puntos, y no estarán en este vídeo porque, claro, son tres, pero también me gustaría saber lo que piensas tú sobre la street photography, también si te gusta, si no te gusta, o cualquiera sea tu pensamiento. Analizamos el primer punto. El primer punto habla de qué es la street, capturar el sentimiento. Para mí la street photography no se basa en hacer foto a la gente en general. Ir a la ciudad, hacer foto a las personas, no es lo que yo pienso sea la street. La street photography para mí es capturar el sentimiento de la vida real. Si tú vas en una ciudad, por ejemplo, y tienes ahí tantísima persona que se mueven, tantísima persona que están viviendo la misma vida, te das cuenta de cómo hay personas que ríen, cómo hay personas que lloran, hay personas que se dan beso, hay una parejita que se da la mano y tanto emociones diferentes. Para mí la street photography es esto, que es capturar el sentimiento que hay en una expresión, que hay en una cara, que hay en un momento, sin tenerlo que organizar. Ahora, podemos hablar también del hecho que en la street photography se pueden confundir estas dos cosas, porque una persona puede decir, he hecho una foto a una persona de espalda que está yendo en una calle cinemática bastante bonita, pero te hago una pregunta. ¿Te has preguntado que si todas las fotos que se hacen en la calle serían toda fotografía buena para la street photography? Si las fotos buenas de street photography tendrían sentido. No, creo que la contestación es muy fácil. A veces vemos fotos que son diferentes porque yo creo que para entender si una foto de street es una foto buena de street es cuando una foto te quedas ahí mirándola 5 o 10 segundos y te dejas pensar y meterte en la vida de esta persona. Y te puedo asegurar que si haya hecho foto en la calle y sabes de tener una foto buena, la vas a ver más veces, te vas a quedar ahí segundos y sabes, por cierto, que si la vas a enviar a cualquiera de tu familia y a cualquiera de persona que conoces, te puedo asegurar que también la misma persona, la otra persona que recibe la foto, va a pensar lo mismo. Así que conéctate bien con esta palabra, el sentimiento, capturar el sentimiento. No todas las fotos de la street son buenas fotos de street. Hay algunas que son especiales y hay algunas que son menos especiales, pero también hay otras que no son fotografías de street, simplemente son fotografías a sujeto a personas que están en un contexto de street, como por ejemplo la ciudad, que es la más utilizada, cuando en realidad la street puede ser vista y puede ser hecha en muchísimo otro contexto. Entonces, puedes entender que hay una gran diferencia entre hacerlo con sentimiento y hacer una foto sin sentimiento. Punto número 2.
La composición del sentimiento, la composición en la street photography es algo muy importante, porque más la composición es bonita, más la fotografía tiene un impacto. Imaginarse ahora lo que es la composición en la fotografía. La composición para mí en la fotografía es como el equilibrio que hay del contexto dentro de la fotografía. Por ejemplo, si es hace blanco y negro, el equilibrio está entre la luz y la sombra. Si tú haces fotografía a colores, el equilibrio está en los colores. Si hablamos de sujeto, lo que está dentro de las fotografías, claramente nosotros intentamos hacer una foto donde no está el 80% del cielo y el 20% el suelo, o no hacemos una foto donde están 550 personas y no podemos indicar nosotros tampoco quién es el sujeto de las personas. Exacto, cuando una foto tiene un correcto equilibrio, entonces tiene una composición bonita, correcta, es como que no necesitas ni saber lo que pasa ahí. Te quedas encantado, te quedas con la geometría de la foto, te quedas con los colores o con la luz y la sombra, te quedas con el simple hecho que la foto está buena así como es. Pero en la street photography la composición del sentimiento es algo complejo. Porque no solo hay que entender que tenemos que componer una fotografía ya de por sí que tiene que ser con una buena composición, también tenemos que entender que hay una composición en el sentimiento. Y esto significa que cuando sales a la calle y te enfocas en todo lo que te pasa a tu alrededor, hay tantísimas emociones, tantísimo sentimiento. Pero si te concentras en algunos de esos sentimientos, por ejemplo, el amor, la felicidad, te puedo asegurar que con el tiempo, con la experiencia, fotografiando, tus ojos intentan enfocarse siempre más a esos sentimientos. Y esto significa que tiene un ojo más entrenado. Por ejemplo, imagínate una pareja de abuelitos que están ahí sentados en una silla, ¿no? Okay, tomándose el café. Probablemente tú, con poca experiencia, le harías una foto de lejos, no te acercarías mucho. Pero cuando tienes experiencia y cuando te enfocas en lo que te gusta a ti, como exprimiendo, por ejemplo, el amor, el sentimiento de la felicidad y esto, entenderás a crear, a acercarte mucho más, a intentar a dejar una composición más correcta. Y esto es muy importante en la street photography, porque la composición con el sentimiento y con el momento hace de la fotografía una buena fotografía. Así que piensa también mucho en la composición y en el sentimiento. Para mí está la base de la street photography. La street photography en realidad es un arte muy bonita porque te da la oportunidad de crearla prácticamente con todo, también con un móvil, también con una cámara antigua, también con una cámara esta, por ejemplo, que tiene el carrete, después la tiras, ¿ok? Vale. La street photography se basa sobre el concepto de crear el arte con lo que tú tienes al momento. Es también verdad, pero, que en la street photography lo que pasa es que depende también de tu arte, depende también de cómo tú quiere hacer la street photography. Puede utilizar lentes diferentes, puede utilizar cámaras diferentes, puede utilizar tantas cosas que te pueden cambiar la experiencia y pueden cambiar también el aspecto de la foto. Pero lo que yo aconsejo es la de enfocarse en lo que te gusta más de la street. Y una vez que entiendes y pruebas varias cámaras, varias lentes, la de concentrarte específicamente su una lente en particular, su un cuerpo y sobre todo que sea algo que te pueda llevar siempre contigo, porque claro, en la street hay que andar mucho, hay que explorar, así que imagínate ir con una full frame de 1,5 kg con una lente grande, imagínate tú, un poquito más complicado, se puede, pero no te lo aconsejo, así que en la street no se piensa mucho al equipo. Piensa antes que todo en lo que te gusta y cómo vive la experiencia. Y una vez que tienes en la cabeza lo que tú quieres vivir, la experiencia que quieres vivir, cuánto te quieres acercar, cuánto la experiencia quiere que sea en una manera, después concéntrate en comprar o utilizar los mejores equipos para esta tipología de experiencia.
crear un estilo propio. Es una cosa increíble pensar que allí simplemente estás tú y la vida real. Ahí no está nada organizado. Pero con todo esto hay gente que ha conseguido crear su estilo propio. Yo, por ejemplo, pienso en André Wegner, que es mi artista favorito, uno de mis artistas favoritos, fotógrafo de Street Photographer, Black and White, que utiliza hacer fotos en su barrio, en Brooklyn, en New York. Y su especialidad, creo, he elegido, he escuchado que son la fotografía en street, pero sobre todo la fotografía de retrato en la street. Entonces, lo que hace él es salir a encontrar, intentar de encontrar personas, personalidades peculiares o bonitas por la composición de la foto y hacerle la foto. Yo he visto algunas fotos también de él que simplemente va a hacer foto en la calle, y te puedo asegurar que su arte, su personalidad, su estilo en el hacer los retratos también lo utiliza para hacer fotos de street donde la gente ni se entera que él está ahí. Hay algunas fotos que son simplemente, vale, te puedo hacer un retrato, te puedo hacer una foto, ok, bien. Pero cuando eres bueno, cuando tienes tu estilo, cuando sabes cómo utilizar, por ejemplo, en su caso, el blanco y negro, y estás ahí y ves una escena que quieres capturar, y quieres sobre todo capturar, por ejemplo, la esencia en el retrato de la persona, la expresividad y todo, y tú estás entrenado y tú tienes tu estilo, te puedo asegurar que algunas fotos que he visto me han dejado con la boca abierta, pensando que son fotos de street. Así que en este punto te explico que para mí es muy importante crearse su estilo propio. Es difícil, no es fácil, porque la street te tenta a probar muchísimas cosas diferentes, pero también te puedo asegurar que lo bonito que hay es que, siendo que no tenemos ninguna prisa, ninguna presión en la street, poco a poco seguro que vas a crear tu personalidad y seguro que vas a entender lo que más te gusta. Así que para mí esto era el punto más importante si hablamos de street photography. Espero que el video te haya gustado. Si sí, deja un me gusta, y me gustaría saber también la tuya sobre algunos puntos que yo no he hablado, y si tienes alguno tuyo y quieres dejarlo aquí en los comentarios. Puede ser también inspiración para otra gente. Así que nada, nos vemos en un próximo video.